leche con mamá. ¿No? Bueno, buenos días, chicos. Son las 8 de la mañana. Me ha despertado este pechichi. Perdona. Estoy muerta de sueño, de verdad. O sea, me ha despertado a las 7 y media y me he dormido sobre la 1, 1 y media, creo. Menos mal que no se me ocurrió dormirme más tarde. Y mira, a ver cómo está él ahora. El remolón, el remolón, el remolón. ¡Uy! ¿Quién ha venido? ¡Uy! ¡Ha venido Vivica! Eso es que se ha despertado papá, que si no, no viene. Si no, se queda ahí en la cama con papá y haciendo la remolona esta. La remolona esta que anoche durmió con mamá. Sí. Papá se ha quedado a jugar en el despacho y nosotras nos fuimos a la camita, ¿verdad? Y nos abrazamos un poquito porque hacía fresquito. Nos hemos abrazado un poquito, ¿verdad, mi amor? Es más cariñoso, más dulce, más guapa, mi niño. ¡Ay, ay! ¡Ah! No tenéis idea de cuánto la aprieto, ¿eh? La aprieto, ¿eh? Porque es que si no, me muerdo los dientes. Me muerdo los dientes, he dicho. Eso. Que aprieto los dientes para no morderla. Mira, mira cómo yo está gordita. Mira cómo yo está gordita. Marco, ¿has visto quién ha venido? Marco tiene sueño. Bueno. Mami. Ay, que te has caído de cabeza. Pero. Dios. ¿Cómo se ha caído, chaval? De cabeza y se quedó así. No, mami. Yo también, amor. Ya está. ¿Vas a hacer el remolón aquí en el sofá con mamá? Y os quería enseñar una cosita. A ver, no sé si la hace ahora que se ha despertado papá. Y va a hacer ruido. Me estaba yo tumbando aquí en el sofá. Y me estaba durmiendo mientras que él ve dibujos. Y cerraba los ojos. Y cada vez que me veía que cierro los ojos, venía y me decía: mamá, como no te duermas, por favor, no me dejes solo. Un día lo voy a grabar y qué tan mono. Y hoy se ha despertado tan bonito. Oh, muy gordito, mira, mira qué culo. Mira qué culo, qué culo. Por favor, ¿cómo te has despertado tú tan temprano? ¿Temprano? Bueno, te has dormido una horita. Ya. ¿Qué quieres transportar? ¿Tu móvil? El móvil. ¿El bolsillo? ¿No tienes bolsillo? Es que se estaba tan a gusto en la camita. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Esta noche ha hecho fresquito. Pues ha frío y todo. Sí, sí, sí. Por eso yo anoche le puse pijama a Marco. Y ya no le puse la camita enfrente de la ventana. ¿Papá? ¡Uy! ¿Quién ha venido, papá? No. ¡Deja de ver dibujos! Sí, pero me he portado bien hoy, papá. ¿Sí? Sí. Pues se ha despertado muy bien. Ay, qué bien, qué alegría. Sí, por favor. Ahí te voy a enseñar una cosita que me hace, mucha gracia. Hola, chicos. Acabo de llegar a casa. Bueno, me acabo de cambiar. Estuve en el doctor solita. Dejé a Leo en casa, dormí a pichuchi a las 12 y me fui. Que tenía cita a las 12 y 5 con el médico de cabecera. Porque no sé si lo dije en algún vídeo, pero me salieron dos bultitos aquí atrás. Uno aquí y uno más en la cabeza. Este es más en el cuello. En fin, son como dos nódulos súper duros, como dos piedrecitas. Con dos perlas, así, porque son redonditas. En fin, el caso es que algún día me dolía, algún día no, ahora no me duele nada. Y, no sé, Leo decía que lo mismo son como bultos de grasa y tal. Y dije, bah, voy a ir porque si no me voy a comer la cabeza de lo que es y tal. Y fui, vamos, entré y salí en 2 minutos, ni 2 minutos estuve dentro del gabinete.
porque nada, me lo tocó, me lo palpó y dijo, bueno, esto puede ser de la piel, no sé qué, cutánea y tal. Y dice, bueno, pues vuélvete. Vente de nuevo dentro de 15 días y tal, y lo vemos si sigue así, y si sí, pues te mandamos con el dermatólogo. Yo es que a veces soy tonta y no sé por qué no hablo, que luego me llego a casa y me doy cuenta de que tenía que haberle dicho que esto ya lo tengo de 15 días, entonces me podía haber mandado ya con el dermatólogo, pero bueno, como ya es agosto, son vacaciones y tal, dije, bueno, no pasa nada, me voy al principio de septiembre y seguramente me mandará y ya está. En fin, nada, de paso me pasé por el Supercore y compré lo que me hacía falta porque os aviso que hoy vamos a hacer otra tarta. Me apetecía hacer un bizcocho y Leo dice, uy, ¿por qué no haces la tarta de Petit Suisse? Que nunca había oído de tarta de Petit Suisse, en fin, pero me la enseñó y tiene una pinta e igual, se hace súper rápido, no necesita ni horno ni nada, o sea, solo nevera. Entonces es súper fácil, súper rápido. Además, hoy es viernes, pero mañana es sábado y nos han invitado unos amigos en casa para comer una paellita y para estar en la piscina. Y pues para llevar postre dije, bueno, puedo aprovechar a llevar esta tarta. Así que la voy a hacer hoy y la voy a dejar en la nevera hasta mañana. Bueno, antes se me acabó la batería de la cámara, chicos, así que no sé ni por dónde me he quedado y qué os lo estaba contando. Hoy vamos a comer guarrerías, mirad. Patata frita, estoy haciendo salchicha, así en florecitas, como le gustan a Leo. Bueno, vamos, salchipapa. Y Marco también va a comer guarrería, que es... a ver, que, por cierto, tengo que mezclar. Salchichita con fideos, con champiñones. Bueno, voy a hacer como espagueti para él, pero con fideos. Espagueti con champiñón y salchichita. Y luego un poquito de tomate frito y se acabó. Y de cena esta noche ya he sacado a descongelar carne picada y voy a hacer empanadillas caseras. Le gusta mucho al llevar. A mí la verdad con carne picada no me gusta, me gustan con pollo. Así que me comeré una o dos. Y si no, me llenaré de sandía. No pasa nada. Hola, mi amor. ¿Cómo todos vienen a saludar al niño? No quiere. ¡Uy! Que se va a caer ese bebé. ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a comer! ¡Ay! ¿Quién pone bracitas para que le saquen? ¡Oh! ¡Así! ¿Así? ¿Sí? Oye, le gusta el chupete nuevo, ¿eh? Sí. Que solo este se lo pone, ¿eh? Porque es nuevo. ¿Y cómo? Bueno, trae la cámara que siento que no andas. ¡Qué ya te he peltado! Mi amor, bonito, mi amor, bonito. Yo también le he echado ahí un ojito al sofá, ¿eh? Tengo la marca de la almohada. Pero me ha despertado este inmundo que viene por aquí. Este. Me ha despertado. Con su teléfono. Que uno no puede dormir 10 minutos. ¡Inmundo! ¡Raimunda! ¡Raimunda Vía Verde! ¡Ay, yo no como me apucho el luyo! Te quiero. ¿Qué quieres comer? Hay pasta con chorizo y ¿cómo se llama? Y champiñones. Y hay también crema de verdurita. Yo creo que pasta, ¿no? Y la verdurita la comemos por la noche. ¡Sí! ¡Sí! Mira, Marco. Le gusta. Ya está, venga, a comer. ¿Tete? ¡Ay, Teto! ¿Se ha caído el Teto? ¿Y Teto? Mira, lo tiene papá. Teto. Mira, papá, dame el Teto. ¿Teto? Dame el Teto, papá. ¡Ay, qué bonito que me lo como yo! Venga, a calentar la pastita.
Ya llegó el momento, chicos. Vamos a hacer la tartita de Petit Suisse de fresa, ¿vale? Y para esta tartita vais a necesitar todo esto. Y es un molde de esto que se desmontan. Y vamos a cubrir el molde con papel vegetal o papel para hornear, no sé cómo lo decís vosotros. 6 Petit Suisse de estos pequeñitos, 200 ml de nata para montar, 100 ml de leche. Estos son virutas de chocolate blanco y negro. Bueno, 3 chocolates de hecho pone. No encontré solo de chocolate blanco, pero lo mismo voy a rallar otro chocolate blanco de fresa que tengo. Mantequilla 2 cucharadas, ¿vale? Yo voy a poner esta mantequilla que compré para untar tostadas, porque si no, no tengo otra. Galletitas Digestive, y para que sean 120 gramos, pues he contado que son como 8 del paquete. Y luego gelatina para dulces. Yo he comprado esta que es en polvo, también hay en láminas y también sirve esa, ¿vale? Lo que pasa que, a ver, yo aún no la he abierto. Me da que es transparente, claro, porque es que tenía que haber comprado rosa para fresa, para que le dé más color a la tartita, pero es lo único que encontré. Así que nada, chicos, manos a la obra. No sé si explicaros exactamente cómo hago la tarta, porque he visto en el vídeo anterior de la tarta de kiwi que me expreso fatal y os explico fatal cómo se hace la tarta, así que no lo sé. Lo voy a hacer a cámara rápida y veo que sale bien, pues os pongo audio también, ¿vale? ¿Quién me habrá puesto a mí para hacer tartas? Si es que a mí se me da fatal hacer postres, Dios. Mira, mira, la que he liado aquí. Dios, se me ha caído un vaso de leche encima de todo. Se me han mojado los sobres de gelatina. No sabía si me siguen sirviendo. Encima, Leo me dice que me he equivocado de gelatina, que esa no es. Que esa es gelatina para hacer gelatina y no para hacer postres. Dios, pero de verdad, ¿me tienen que pasar solo a mí estas cosas? Os pasa también, esto es con tanta ilusión, tantas ganas que tienes cuando tienes que, cuando quieres hacer unas cosas y encima esto es un Dios, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? En fin, por cierto, ya está en la nevera y ya está descansando la tarta. Bueno, he terminado la tarta a las 5. Se supone que tiene que estar en la nevera como 4 horas. Yo ahora no sé si tendré ganas esta noche sobre las 10 de abrirla y ordeñarla, quería decir. Hornear. Dios, ¿cómo me cuesta? Pues eso, que no sé si tengo ganas de hornearla a las 10 de la noche. Si no, mañana por la mañana, así que os tendréis que esperar. Pero bueno, para vosotros va a ser esto. Uy, Mao. No tires, ¿vale? No tires. Pero no la tires. Despacito, mai, mamá. Hi-fi, mai, mami. Mao, ¿cómo hace el gatito? Mao, así a mamá. Miau, mamá. Miau, hace gatito. Bueno, chicos, nos vamos al parque. Uy, así que no me veo nada. Nos vamos al parque porque hemos quedado con mi hermana. Como ya viven aquí cerquita, este mes de verano se van a quedar aquí cerquita. Pues nada, estamos quedando casi todos los días con ellos. Y como no tenemos plan con Leo más que en casa, y es la primera vez que salimos al parque, a salir un poquito a tomar el aire, por favor. La verdad es que lo necesito yo más que el niño. Mientras, mira, voy a prender el aire en el coche. Está buscando para liarla. Bibica, te tienes que quedar en casa, hija. No. Tiene una manía. Cuando abro la puerta del coche, ella se me está subiendo. Para estar segura, no me voy sin ella. Mira, viste cómo viene.
Mira este cómo viene. Le gusta subirse al coche. Una. Pero espérate que sale mamá. Espérate, mamá va a salir y te metes tú, ¿vale? Mira, espérate. Mira, va a salir mamá. Así, muy bien. Ahora puedes entrar tú. Me da un miedo, me da un miedo. Venga, ahí, ahí. Muy bien. Uy, uy, uy. Hala, te pones música y todo, pero bueno. Marco, vete la mami, gurita. Sí, sí. Está Yubi. ¿Has cerrado la puerta? Sí. ¿Y a Bubu? Bajamos fuera, ¿no? No, no, porque si tienes sed. ¡Ay, Bubu, vamos! ¡Corre, vamos! Ya se ha metido. ¡Vamos! ¡Ay, de Bubu, de ellos! Venga, vamos. ¡Corre, corre, vamos! ¡Vamos, nena! Ven, ven con mamá. Pobrecita, me da una penita. ¡Hi! ¡Hi, mami! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Ay, ¡hola! ¡Hola! Marco. ¡Mírale! ¿Pero bueno? ¿Hola? ¿No me reconoces, Marqui? ¡Uy! ¡Uy! Muy bien, Carla. ¿Dónde? Hola, chicos. Oye, ha aparecido algo raro en la... Ha aparecido algo raro en la pantalla. De nuevo. Uy, sí que se me ve la cara más oscura, ¿eh? Tú no me has dicho nada, Dana me lo ha dicho. ¿El maquillaje? Sí, porque me puse el maquillaje oscuro. Y sí que se me ve la cara, ¿eh? Pero bueno, desde el avión no se ve. Y nada, solo quería enseñaros y daros un poquito de envidia con nuestras empanaditas argentinas que vamos a cenar esta noche. Pero la plancha, no fritas. No tengo ni idea de cómo se hacen fritas. Me acaba de decir que estas no son fritas, me dice. Yo, ah, vale. Bueno, no sé hacer fritas. En fin, están buenas, ¿no? Muy buenas. ¿Sí? Bueno, pues nada. A ver, voy a probar yo un poquito, una que no he probado. Están buenas. El pepinillo le da un puntazo, ¿eh? Claro. Mal como cuando me grabo. Me cae todo, me quedo por aquí comiendo. ¡Tachán! ¿Cómo? Ya está quedando la media. A ver, las virutas. Uy, el chocolate, ese blanco, ¿qué pusiste? Está detrás de la puerta, ¿eh? Detrás de los botes, arriba. ¿Dónde lo dejaste tú? Allí. Mentira, estaba allá arriba. Bueno, Uy, claro, hay que llegar a la galleta. Claro. Pusiste el papel de horno debajo, ¿no? Sí. Creo que ya está, ¿eh? Vale. Estoy sudando la gota gorda. Ay, qué bonito queda, ¿eh? Pues esto da esto. A ver. Y ahora... Que desmontar, que no se desmonte. ¡Qué mierda! Por cierto, Leo ya avisó a la gente que, o sea, donde vamos a ir hoy de visita, ya avisó que Adri va a hacer una tarta. Es
Yo no sé por qué has dicho eso. Es que... sale una mierda, no quiero llevar nada. No, no sabe trabajar. Algo, no sabe trabajar bajo presión. No, no me salen con postre nunca. ¿Cómo que no? No. Ay. Esto es como darle la vuelta a la tortilla cuando no sabes hacerlo. ¡Oh! Me va a dar un infarto. Me sale de esta tortilla. Eso tiene que ir a la nevera ya, ¿eh? Sí, es, está... ¡Tartita! Blandito, ¿eh? Corre, corre, la nevera. Pero hay que taparlo, ¿no? No. ¿No? No, no. ¡Oh, qué bonito, ¿verdad? Jolín, qué tartita, ¿eh? Venga, venga. O sea, que te gusta mucho la nevera esto. Hazle hueco ahí al fondo para que se enfríe bien. Es que he estado aquí abajo donde más frío hace, ¿no? Donde más frío haces es abajo, ¿no? Uh-huh. ¡Qué bonito es! ¿Lo has visto? Ya me sé de una tarta.